Angola se habla portugués. Recuerda que así como nosotros nos colonizaron los españoles, a ellos los conquistaron los portugueses. Oye, Margarita, y todos hablan portugués. Todos. ¡No! Hay más de 40 lenguas y las que más se usan son el quimbundú, el umbundú, el kikongo y el chocwe. Margarita, aprendiste muchas cosas allá en Angola. Sí, aprendí muchas cosas. ¿Qué hacen en mi casa? Ay, ¡fuera de aquí, abuela. Extraños! ¡Fuera! ¡Vamos! Oye, abuelita, otra vez perdiste la memoria. ¡No! ¡No para nada! ¡Era broma, era broma! ¡Solo quería verles las caras! ¡Vengan para acá! ¡Abracen a su abuelita! ¡Mis nietecitos! Pero en realidad sí vengo a darles dos noticias. ¡Uy! ¿Una buena y una mala? ¡No! ¡Es una mala y la otra peor! ¡Uy! ¿Cuál es la mala? La mala es que ahora hay más personas que perdieron la memoria. ¡Uy! ¡No puede ser, abuelita! ¿Y la peor? La peor es que la cuanana que trajiste no va a alcanzar para todos. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Tengo una idea! Por aquí, sí. Por aquí o por allá, abuela. Vamos a ver, por aquí puede ser, sí. ¿Qué anda? Margarita, te vas a quedar sin aire. Ayudemos, Miguelito, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué anda? Ahí está, Margarita. Mira, Miguelito, mira. ¿Qué anda? Hola, Margarita. Qué bueno verte. En Angola te hemos extrañado mucho. ¿Qué anda? Mira, te presento a mi abuelita y a mi primo Miguel. Margarita me ha hablado mucho de ustedes. A mí desde pequeña me hablaron mucho de ti. ¿Qué anda? Necesitamos de tu ayuda. La guanana que traje no alcanza para todas las personas que están perdiendo la memoria. Sabes que siempre podrás contar con mi ayuda. Además, cuando en Angola sepan que la ayuda es para ti, todos van a querer colaborar. Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Qué anda? Mira, ese cerro es el Morro de Arica. ¿Te acuerdas que te hablé de él? Es más bello de lo que yo pensaba. ¡Sí! Ahí voy a juntar a todas las personas que necesitan de tu ayuda. ¿Qué? ¿Y cómo vas a ir allá? También puedes volar. Yo no, pero conozco a alguien que sí. ¿Qué anda? ¿Qué andita? ¡Ay! He soñado contigo tantas veces. Oh. ¿Podrías darme un abrazo? ¡Claro que sí! Ven a mis brazos, abuela. ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! Abuela. ¡Ay, gracias! ¡Qué anda! ¡Ay, por fin! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Síganos todos! ¡Sí! ¡Es por su bien! ¡Van a recuperar la memoria! ¿Qué es esto? ¡Yo estaba así! ¡No, abuelita! ¡Ay, menos mal! ¡Estabas peor! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Espérame! ¿A dónde vas? ¡Margarita! ¿Dónde habrá ido mi prima? No sé, pero dijo que tenía una idea. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene con un tambor! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Sí! ¡La música hace viajar a los recuerdos! ¡Sepa! ¡Está resultando! ¡Pero vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ay! Ahora lo único que hace falta es esperar la ayuda. ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Papagayo! ¡Viniste! ¡Guanana! ¡Guanana! ¡Mano! ¡Mano! ¡Oh! ¡Ay, qué bien! ¡Hola, papagayo! ¡Yo soy Miguel! ¡Eres un papagayo muy lindo! ¡Oh, Miguel! ¡Miguel! Ma-
Margarita, sigue tocando semba mientras yo preparo la guanana para mis amigos y mis amigas. ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que llevar una buena cantidad! ¡A recuperar la memoria! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Vamos a recuperar la memoria! ¡Vamos a ver usted, abuelita! ¡Beba, sí, muy bien! ¡Eso! ¡El siguiente! ¡A ver, joven! ¡Para que recupere la memoria! Sí, ¡eso! Todo, ¡muy bien! ¿Es next? Sí, gracias. Ok, está bien. No, Margarita, mira, aprende. Sí, gracias, qué bonito. Next. Ay, de nada, ok. Ay, a ver. Mira, a ver, niña. Ay, si otras personas que también necesitan la guanana. Vengan todos. Así. Ay, no, no se la tome toda. Cuidado que hay más gente. Muy bien. Margarita, estamos en deuda contigo. Yo soy la que les tiene que agradecer por haberme enseñado tanto sobre nuestros ancestros. Eso me ayudó mucho cuando fui a Angola. Hay que hacer entonces una fiesta para agradecerle a Kianda por todo lo que nos dio. ¡Ay, fiesta, fiesta! ¡Fiesta! En Angola, todos los años le hacen una fiesta a Kianda, a la orilla del mar o de una laguna. Entonces, desde hoy, ¡vamos a hacer acá una fiesta para Kianda! ¡Ey, así vamos a estar más cerca de nuestros ancestros! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una fiesta para Kianda! ¡Vamos a buscar el tambor! ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Kianda! Se parece a la fiesta que me hacen en Angola. Desde hoy vas a tener otra fiesta canarica. Todo esto es para ti, Kianda. Estamos todos y todas muy agradecidas. ¡No lo hubiéramos podido lograr sin tu ayuda! Para eso estamos las amigas, abuela. Conocer Angola fue hermoso. Podría haber un puente para cruzar cada vez que quiera. Margarita, Angola y tus ancestros habitan en ti. Ellos irán contigo donde vayas siempre. Y yo nunca te dejaré sola. ¿De verdad? ¿Te vas a quedar con nosotros? Voy a ir y venir cada vez que quieras y necesites de mí. Kianda, contigo aquí siento que hay una parte de Angola en Chile. ¡Y eso amerita una celebración! Kianda, de ahora en adelante eres bienvenida aquí a Arica. Margarita, ¿qué pasa con el tambor que no escucho? Hola amigos y amigas, soy Margarita y antes de irme les quiero dar las gracias por acompañarme en esta hermosa aventura. Hicimos un viaje muy largo para reencontrarnos con nuestros antepasados y así honrar y recuperar la memoria de nuestro pueblo. Partimos en Arica, aquí en Chile, y viajamos hasta Angola, en África. Y supimos que el pueblo de Angola estuvo más de 500 años bajo el dominio de Portugal. Pero, felizmente, el 11 de noviembre de 1975 lograron su independencia. Allá conocimos su capital, que es Luanda. Y también la laguna Ivendoa, donde nos encontramos con Kianda, una diosa del agua. ¿Se acuerdan de ella? ¡Y comimos funge! ¡Ay, qué rico que estaba! Recorrimos mucho para encontrar guanana, la planta para salvar la memoria de mi abuelita. Y en medio de todo ese viaje, fuimos testigos de un efiko, que era el ritual de transición, cuando alguien deja de ser niña. ¡Y el carnaval! ¡Qué lindo fue! Ahí disfrutamos de su baile y música, como la semba y el tumbe. Todo este viaje no lo podría haber hecho sin la ayuda y la solidaridad del pueblo africano. Tampoco podría haberlo hecho sin la compañía y la fuerza que ustedes me enviaban. Así que, gracias por acompañarme a honrar a nuestros ancestros. Yo no soy la misma después de este viaje.
Y espero que así como en el mío, en sus corazones, habite un pedacito de África. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos!